un saludo para todos y no, muy contenta de este proceso que llevo. Gracias a Dios me he sentido mucho mejor en la parte de las terapias, ya he fortalecido bastante mi rodilla y puedo decir que ya casi puedo llegar a mi 100% de total de la rodilla recuperada. ¿Cómo se sintió en los Juegos Ascún? No, me sentí contenta. Se sabía que pues iba a probarme allá de cómo me iba a sentir y pues no, gracias a Dios, lo que dije y siempre he dicho que salí a disfrutar cada prueba, eso hice y gracias a Dios se me dieron los resultados y ya eso me tuvo más confianza para ahorita lo que se viene para mí. ¿En la parte mental cómo va en la recuperación también? Porque se complementa con la parte física. Pues va muy bien, al comienzo puedo decir que fue muy duro, ¿no? Muy duro de pronto no poder hacer algo que tú tanto quieres, pero no, creo que la mente se ha fortalecido mucho, gracias a pues a mis papás, a mi entrenador, a toda esa gente que me ha apoyado y ha estado conmigo, me ha servido mucho para estar fuerte mentalmente. Sí, el trabajo que hace John Santa Fe, lo que hizo el doctor Omar Páez ha sido fundamental para el beneficio suyo personal, para sentirse un poco más fortalecida. Sí, le agradezco mucho al doctor Omar Páez porque gracias a él me dio un poco más de confianza para poder hacerme esta cirugía. Salió todo muy bien y ya confío en las terapias que estoy haciendo aquí en John Santa Fe. Creo que ha sido muy, muy buenas para mi rodilla, para este proceso. Me he fortalecido mucho y no, le agradezco mucho a él también por esto. ¿Usted cree que ha subido un poco en la parte de mental fuerte? Sí, he mejorado bastante, creo que he madurado mucho más como deportista, creo que eso me ha servido mucho y para lo que se viene ahorita en adelante, que son los nacionales Ascún el 19 de octubre. Estos deportistas de alto rendimiento, con sacrificio y con humildad se sale adelante. Sí, de verdad que siempre me lo ha dicho mi papá y con los pies en la tierra. Como sabemos, no siempre los deportistas estamos arriba, a veces tenemos bajones y entonces si estamos arriba o abajo, siempre con los pies en la tierra y haciendo las cosas de la mejor manera siempre. En este momento no está en selección norte, ¿no? De patinaje. No, pues mi fisioterapeuta y el doctor me dijeron que no corriera el selectivo para el norte. Pues después de 7 años siendo seguidas selección norte, este año no podré estar, pero le deseo que a todos mis compañeros de la norte les vaya muy bien en este Interligas. Muchas gracias, Mayali, muy amable. No, gracias a ustedes por todo el apoyo y por estar pendiente de todos nosotros los deportistas.